Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero comentar en este video, puede ser que alguna chica, alguna mamita esté a punto de tener a su bebé y yo quiero pues comentarles mi experiencia de mi parto, así que vamos a verlo. Bueno, yo les voy a comentar desde el principio. 24 horas antes de tener el parto comenzaron las contracciones. En la madrugada, como 3 de la mañana, yo le dije a mi esposo, me duele, me está doliendo. Era no tanto, pero me dolía. Entonces yo le decía a él que me estaba doliendo a las 3 de la mañana. Y él me decía, es normal, estamos a 2 semanas y es normal. 2 semanas para las 40 semanas. Se suponía que el bebé iba a nacer el 24 de marzo y todo estaba preparado para esa fecha. Pero pues nació el 10 de marzo. Estamos hablando de 2 semanas antes. Entonces, ese día me moría de los dolores. Ya a las 8 de la mañana, él siempre se va a trabajar. Y yo me levanté así como mareada y todo. Y le volví a decir, me duele mucho. Y me dijo, es normal, eso está bien. Estamos a 2 semanas, normal. 2 días antes, fuimos al hospital. Y como ya habíamos ido, me habían sacado sangre, me habían puesto un suero, me dolía. Y la doctora pues dijo, rectificó, no, no pasa nada, todo es normal, son dolores normales. Entonces él ya no quería que regresemos porque él decía, va a ser por gusto, te van a poner un suero y te van a mandar a la casa. Estate tranquila, estate acostada, relajada. Bueno, él llega a las 2:30 de la tarde, yo no me había parado para nada más que para ir al baño. No había cocinado, no había hecho absolutamente nada, puesto que el dolor era insoportable. Entonces pasa y me dice, tengo que ir a cuidar parking y ya regreso. Cálmate, es normal, no pasa nada. Y yo, bueno, cuando él sube, el dolor ya era una cosa, pero que no me podía ni parar. Y agarramos la pañalera y nos vamos porque me duele y ya no soporto. Nos fuimos y en el ascensor casi me desmayo. O sea, fue una cosa que, ¡pling! Y él me coge y me dice, no, no te puedes desmayar, mira que estás muy pesada, no te puedo cargar. Bueno, pasó. Llegamos al hospital, la doctora, bueno, las enfermeras comenzaron a mirar que todo estaba bien, estaba mal, cómo estaba. Decían, no, no, son dolores normales, vamos a ver qué pasa más adelante. Me tenían ahí a las 4, 5, 6, 7, 8 de la noche, ya yo no soportaba el dolor. 9 de la noche le dije, ya no puedo más, necesito que ores. Y me dice, en serio, bueno, vamos a hacerlo. Y me dice, no sé rezar. Y yo, no, pues, amor, solo ora y pídele a Dios que nos ayude y que todo salga bien, nada más. Me cogió la mano, oramos y se lo dejamos a Dios. Ya el dolor era una cosa que no podía más. Entonces, bueno, para esto también les quiero comentar que desde el principio, desde el día que yo supe que estaba embarazada, yo le encomendé a Dios mi embarazo, que todo salga bien, y siempre, siempre le pedí que me ayude a que sea normal, puesto que aquí no tengo familia, no tengo una amiga. Entonces era muy difícil para mí. Yo pensaba que si pasaba una cesárea, no sé qué iba a ser de mí. Entonces yo dije, Dios mío, desde el principio, desde el día que supe que estaba embarazada, por favor ayúdame a que este parto sea normal y que todo salga bien, que mi hijo salga sano. Así que yo sí les recomiendo que se encomienden a Dios desde el principio. Créanme que con eso todo va a salir bien. Bueno, pasó, eran las 8 de la noche, 9 de la noche y ya no podía más. Después de orar me preguntaron, ¿quiere que le pongamos la inyección, la epidural? Entonces, la que va en la espalda. Entonces yo les dije sí. Estaba un poco indecisa porque ya algunas personas me habían dicho que eso duele, que duele la vida. Inclusive una chica que había dado luz hace poco me dijo, hasta ahorita eso siento, como sentía síntomas. Y bueno, a mí me pasó al día siguiente se me dormía la lengua y no podía hablar. Bueno, pasó esto, me pusieron, yo lo que hice fue ponerme así frente a mi esposo, él me puso su pecho, yo cerré mis ojos y dije, Señor Jesús, que no me duela, que yo no sienta esta inyección, por favor, te lo pido. Y mi esposo me dijo, ya está,
Yo no sentí, créanme, el dolor, lo habré pensado que era un mosquito. Porque a los 2 días antes que les comenté me pusieron un suero y ese suero sí me dolió la vida. Entonces yo estaba con lo que me iban a poner en la espalda traumada. Entonces yo dije, la oración tiene poder porque créanme que no sentí nada. Y cualquier mamita que haya pasado por esa inyección en la espalda sabe que eso duele muchísimo porque he escuchado muchas experiencias de otras personas. Bueno, pasó esto y aquí les viene la parte más, yo diría que chistosa. En una parte, porque el momento del parto comenzó a las 3 de la mañana, porque el parto habrá durado 24 o 25 minutos. La doctora era asiática, hablaba inglés, español y, hablo su, y por supuesto su idioma. Entonces viene y ya estaba preparada yo, supuestamente ya me habían dicho cómo pujar, que puje, que para adelante, que tocaron desde las 4 de la tarde a las 3 de la mañana, recién llegamos a los. A los 10, esto que hace el conteo de los dedos y esas cosas. Bueno, una, dos, hasta que llegó el momento, que eran las 3 de la mañana. Y mi esposo estaba del lado derecho dándome la mano y que vomito. Oh my God, me vomité horrible. Y eso que no había comido ese día. Así que era una cosa espantosa. El pobre puso su mano, no, fue una cosa fatal. Él dice, yo estoy traumado todavía. Pero bueno, son gajes del oficio. Después de esto, llegó la doctora y me dice, y dice, ya, ella decía, púa, púa, como les digo que era asiática. Y yo cojo y... Entonces me dice mi esposo, no grites, no grites, dice que no grites. Y yo... ¿Cómo? Me duele, me duele. Yo solo decía eso. Bueno, ahí la doctora le dice que hay que contar hasta 10. Entonces, mientras que cuenta hasta 10, mantenga o sea, el pujón. Como 1, 2, 3, 4, ya, hasta llegar a 10. Entonces, yo gritaba. Entonces, no estaba pujando en la primera que tenía la contracción. Tienes que esperar que llegue la contracción y comencemos a contar. Me dice mi esposo. Entonces yo le digo ok. Y de ahí me dice. Chucha, no estás pujando, que pujes. Cuenta, cuenta, cuenta. Bye, bye. Bueno, para el segundo, dice mi esposo, me dice. Dice la doctora que no estás pujando, que pujes con, le vamos a llamar Pepa, allá saben qué, que no estás pujando con la Pepa, que tienes que pujar, vamos, vamos a contar. Entonces yo le digo, ok, cuenta, cuenta, vamos otra vez, del 1 al 10. Se está regresando el bebé, tienes que mantener el pujón. Y yo, ok, vamos de nuevo. Y yo, cuenta, cuenta. Lloraba y gritaba y todo, y vamos de nuevo. Ahora vamos al tercer pujón. En el tercero me vuelve a decir. No estás pujando, el bebé se está regresando. Vamos a contar, chucha de tu madre. Vamos a sacar el bebé. Y yo, ¡ah! Ella cuenta, cuenta. Otra. A ver, ya está saliendo, ya está saliendo. Vamos, mantén el pujón. 7, 8, 9, 10. y yo, ¡ah! Ya no podía más. Ahora vamos con el cuarto pujón. Baby Charlie salió al quinto. En el cuarto pujón, yo prácticamente desmayé. Entonces mi esposo me hace así y me vuelve a Decir, chucha de tu madre, levántate, estás pariendo. Entonces, es lo que Decía, recuerda mantener el pulmón en 10. Ya está saliendo, ya está saliendo. Estamos en el cuarto. Ya está saliendo, ya está saliendo. Puja, puja. Prácticamente faltaba ya un poquito y llegamos al quinto pujón. Antes de comentarle el quinto pujón, que fue en el momento que salió Baby Charlie, digo, yo durante el embarazo, siempre, siempre, como desde el sexto mes, le comenzaba a hablar al bebé, bueno, le cantaba, le hablaba y todo, ya se va a levantar. Yo le decía, Asher, porque ya teníamos el nombre del bebé. Asher, mi amor, cuando vaya yo a parir, cuando usted vaya a salir,
Yo le voy a decir sal. Recuerde, sal. Asher, sal. Y usted sale. Pueden pensar que estoy loca, que es psicológico. Pero en el quinto empujón fue una fuerza. Porque yo le pregunté a mi esposo, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Dice, ya, falta poco, falta poco. Y me viene y me repite. Chucha de tu madre, estás pariendo a mi hijo. ¡Puja! Yo ya me voy, ya, cuenta. Otra vez, 1, 2, 3, 4, ya, 10. ¿Y el 10? Grité durísimo, creo que me debe haber escuchado todo el hospital. ¡Ay, ya! No lo van a creer, pero el bebé salió en el instante que yo pujé y grité a Shersal, la cabecita, y yo escuché ese. Miren. Oh my God, en ese momento siento que volví a nacer. Bueno, después de esto, pasa que pues atendieron al bebé, ya no los iban a dar y todo. Y en el momento de vestirlo, le digo, mi amor, la pañalera. Me dice, no la traje. Y le digo, pero si la bajaste. Me dice, sí, pero la dejé en el carro. Y con esto del COVID-19 no lo dejaban salir. Así que el primer día no pudimos tener la pañalera. Hasta el siguiente día que tuvimos a una enfermera que nos ayudó y todo lo demás. Y le digo, hice 4 meses esa pañalera para que no faltara nada. Y el día del parto suele suceder. Olvidó la pañalera en el carro. Estaba tan nervioso con todo lo que estaba pasando que lo olvidó. Así que pues, eso pasó. Ahora, les quiero comentar también algo bien importante. En el posparto, hay mujeres que dicen que no les duele mucho, que se pueden parar y hacer las cosas rápido y bla, bla, bla. Pero hay otras, como yo, que sí la pasé muy heavy, como dicen en inglés. La pasé muy mal. Mi esposo, ¿para qué? Se ha portado súper que bien, pero en el día él tenía que trabajar. Ya saben, en este país uno no se puede dar el lujo de tener muchos días de vacaciones. Así que el 3 días no trabajó, que fue durante el tiempo que estuve en el hospital, pero ya el 4º día pues ya me quedé en casa atendiendo al bebé. El bebé lloraba, quería cambiar de pañal, que ya quería comer, que ya hacía su pipí. Como recién estaba obviamente nacidito, él necesitaba, estos cambios son bruscos para un bebé, y necesitaba atención prácticamente al 100%. Aparte, ir a cocinarme, servirme y todo lo demás era súper complicado. Así que yo lo único que les quiero comentar y recomendar es que si ustedes tienen una amiga, hermana, prima, quien sea, que ustedes vean que está a punto de un posparto, a punto de parir, que va a tener un posparto, yo lo que les puedo decir es que tengan un poco de empatía y que sientan el dolor de la otra persona que puede tener, o echarle una llamada, hey, mira cómo estás, necesitas algo. Porque el enfermo, pues no, yo digo siempre que en la cárcel, en la enfermedad y en un velorio, no te van a mandar una invitación. O sea, no es decir, oye, ve, ayúdame, o ven que me morí, ven al velorio, o ven que estoy enfermo. Yo creo que de la familia y de las amistades nace de llamar y preguntar cómo estás, en qué te puedo ayudar. Porque uno en ese momento lo único que tiene en su cabeza es, le puede dar a una mujer depresión, que es depresión postparto, sentirse muy mal. De hecho, yo lloraba mucho los 2 días primeros, hasta que el siguiente día dije, no más. Tengo que ser fuerte, tengo que con todo y dolor cargar a mi hijo, darle de lactar, darle, atenderlo. Y bueno, en la madrugada sí, mi esposo, para que lo atendió todo el tiempo que se levantó. Se levantaba como unas 5 o 6 veces en la madrugada. Y pues la pasamos así. Y no me estoy quejando, pero sí les estoy comentando para que si ustedes tienen una amistad, les repito, amiga, hermana, lo que sea, seamos un poquito más empáticos. No esperemos que nos llamen, porque no es para que nos llamen. Otro tipo de favor uno puede llamar y decir, hey, mira, ayúdame con tal cosa. Pero en este tipo de cosas, uno como enfermo, si espera como, uno se siente como sentimental. Uno si espera como que, hey, se preocuparon, o no solo por mí, sino también por mi bebé, o no solo por el bebé, sino también por mí, porque pues no solamente el bebé es un ser humano, sino también la mamita. Entonces, pues eso por ese lado. Y algo que también les quiero decir, que a pesar de todo el dolor que yo sentía, yo apenas entré a mi casa, yo me arrodillé y le di gracias a Dios. Gracias a Dios por tener un parto normal. Gracias a Dios por salir caminando. Gracias a Dios porque mi bebé estaba sano y que a pesar de los dolores y todo, estaba en casa con mi esposo y con mi bebé. Y eso también era bien importante para mí, porque yo decía,
¿por qué estoy llorando o por qué estoy mal? Si tengo a la persona en este momento que es más importante, que es mi esposo, porque hay muchas mamitas que son solteras, que no tienen a su esposo al lado, que han tenido que pasarlas, como se dice, con la mamá, con la hermana, con la prima, pero ese soporte de esposo, de saber que está ahí, de que quiere a tu hijo tanto como tú lo amas, obviamente, para mí, en ese momento, yo como comencé a tener autoestima por mí misma, que fluya mi autoestima, amarme, quererme y darme cuenta que mi esposo estuvo ahí siempre. Así que dije, bueno, no hay por qué sentirse mal, no hay por qué llorar. Y no llegué a esa depresión de posparto, como podría decirse, alta, porque las doctoras lo primero que dijeron fue eso, que si llora porque pasó una mosca, es normal y esto, que bla, bla, bla. Pero bueno, la oración tiene poder. Yo me arrodillé, le di gracias a Dios y que me cure, que me cure, que me cure, que me cure rápido porque necesitaba atender a mi hijo. Y gracias a Dios fue así. Así que yo siempre les voy a recomendar que primero se encomienden a Dios y el resto pues ya pasará. Así que este fue el posparto, este fue el nacimiento de Baby Charlie, que será bautizado como Asher Derek. Así que un besito para todos. No soy famosa, pero espero que este mensaje, este video, les sirva para algo, alguna mamita que esté a punto de dar a luz a su bebé. Cuídense mucho y un fuerte abrazo. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Baúl 5G y seguirme en Spotify, en donde podrás disfrutar de podcasts con Geraldine. Recuerda también mi lema, The power is in the mind. If you can see it, you can do it. El poder está en la mente. Si lo puedes ver, lo puedes hacer.